Bueno, pues ya estamos, no ha llegado don Rodolfo Ruiz, espero que llegue pronto, a lo mejor está dando instrucciones a los diputados o a los senadores o alguna cosa de esas Tiene por ahí para una cita estar importante. reporteando. Don Javier Gutiérrez, ¿Qué ¿cómo pasó, estás? Chucho? Me da gusto saludarte y me da gusto dar la bienvenida a Roberto Alonso, un académico de la Universidad Iberoamericana con una larga carrera, tanto en la docencia como en la investigación y desde luego en su formación profesional. Bueno, es el Roberto, coordinador de la licenciatura de ciencias políticas. aparte, sí, Ese es el... encuestador, licenciado en ciencias políticas, con maestrías, diplomados. Comentó Chucho, da gusto platicar con una persona de este nivel. Y a mí me Hombre, muchas sorprende, gracias. Roberto, me sorprende ¿Ves por qué ya no escribo nada? que además de tu carrera, además eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 años. 38 años. 38 Oye, años. ¿y de qué Próximos a talla eres y 39. de qué número de zapato calzas y te bañaste? ¿Qué loción usas? Y con eso, ahí lo A ver, el dejamos. país está en crisis. Hay un nuevo régimen. La democracia realmente entró el día primero en agonía. Estamos asistiendo a los funerales de la democracia en México. Porque yo oigo Son versiones muy preguntas, ¿verdad? alarmantes. Mira, ahí viene el jefe de Quedan al todo. aire. ¿Ya se hicieron amigos de Ya, nuevo? ya estamos. Es Ah, una bueno. Qué amistad sin malos, palabras. caray. O sea, ¿qué está pasando? Porque todas las cosas que leemos en los Ah. periódicos, los columnistas y demás, te hablan de la crisis de la democracia. Si oyes los programas de análisis donde van los pensadores, Mauleón y Denise y Ciro y todos estos, Sí. todo está mal. Y Sí, vamos en noches tras un noches. ¿Qué tal? retroceso. Cuidado con la Buenas botella. noches. Bueno, primero agradecerles la invitación aquí ¿Cómo a está, Rodolfo, licenciado? que ¿Cómo estás, mi ¿qué querido tal, Roberto? Rodolfo? Javier, ¿cómo Todo estás? decíamos antes de iniciar, fue mi primer jefe, así que estoy muy complacido por esta invitación. Puro talento, puro talento. Trato de no perderme ¿Pero por qué dejaste de estas ser... ¿Por grabaciones. qué dejaste de trabajar con Fíjate Rodolfo? que yo estudié la licenciatura en comunicación. Antes de egresar, comencé a colaborar como editorialista en eConsulta. Rodolfo muy generosamente abrió las puertas para ello. Y yo, aunque me prometí no ejercer el periodismo, fue mi primer trabajo. Es que lo disfruté mucho, pero me di cuenta No sirve para nada. no, yo Lo creo mejor la que academia. sirve para mucho, pero que mi perfil respondía más a los afanes Hiciste académicos. lo mismo que hizo Noé. Noé Algo así. Que colaboró con también Letra fue mi Roja. jefe. Noé Castillo en algún momento también Trabajó fue mi conmigo. jefe. En la Ibero. En la Ibero, así Bueno, pero es. volviendo al tema, o Volviendo sea, al lo que te tema. pregunté, la democracia está en... ¿Qué onda No sé, aquí? toca yo. Si me invitan para la otra. Sí, bueno, si las asumimos como preguntas, me parece que son preguntas que generan un muy buen debate, un muy buen diálogo. Yo me quedaría con lo primero. Me parece que sí, que en términos generales vivimos un momento no solamente en nuestro país, evidentemente no solamente en el Estado, sino a nivel global, en donde el proyecto democrático está en crisis. Y el proyecto democrático en realidad ha oscilado. Ha habido olas de democratización desde finales del siglo antepasado y luego olas de autocratización. Recordarán ustedes aquel clásico de Huntington, La tercera ola de la democracia, donde documentaba estos procesos de democratización, particularmente en el Cono Sur, otros países. México vivió algo parecido, aunque no vivió como tal, procesos de Samuel dictadura, P. Huntington. exactamente como los vivieron países Argentina, Uruguay, Chile, Brasil mismo. Sin embargo, fue parte de esa tercera ola de democratización. La vimos con un proyecto de transición a la democracia de unos 20, 30 años, dependiendo del autor que uno quiera seguir, pero que podemos documentar al menos en el plano electoral con esta apertura que hubo al pluralismo político en las cámaras de representación legislativa. Y lo que estamos viviendo hoy en día, según lo dice la literatura, las y los estudiosos, es una ola de autocratización, la tercera ola de autocratización. Hoy en día, si atendemos reportes de orden internacional como el que elaboran en la Universidad de Gotemburgo, un proyecto a mí me parece Habla fascinante, Variedades de la de que los Democracia. ciudadanos están más a gusto en la autocracia que en la democracia.
Es un estudio muy interesante. Y ese. eso se correlaciona Y en con Estados que Unidos lo hay estamos más viendo. países autocratizándose Sí, hoy en día que así países es. Así democratizándose. es. No deja de haber países que están en procesos de Sí, sí, democratización, sí, pero son sí. menos versus los que están en Sí. procesos Oye, de y entra una autocratización. variable. Entre la democracia baja, la tecnología digital sube. Y hay Bueno, una relación, según los estudios que yo también leí, dice que cuando avanza la tecnología digital en temas de política, de administración y todo, la democracia va para abajo. eso resulta interesante porque Muy de alguna interesante. manera la tecnología, aunque ha acelerado algunos procesos de movilización social, también ha alejado a la ciudadanía de los asuntos públicos que se viven en carne propia. Y el estudio que tú refieres, bueno, existe uno que es muy conocido, el Latinobarómetro, que en Ajá, su es último uno de ellos, informe sí. documentaba cosas muy preocupantes para México. Este es de una chica mexicana, por cierto, que es filósofa, y bueno, dentro de otras tiene tres o cuatro cosas diferentes. Vive en los Estados Unidos y es maestra, no sé si en Oxford, una cosa así muy grandota, en Inglaterra, perdón, y es mexicana y ella está dedicándose a hacer todas estas cosas de estudios en los países donde hay elecciones. La democracia va para abajo. Hay muchos estudiosos que están analizando el fenómeno porque es preocupante, en efecto. Las instituciones democráticas que construimos durante décadas hoy están palideciendo, Sí. se están Oye, pero no destruyendo es y no se están democrático. Lo transformando en que realidad. pasó no es democrático. Mira, Porque, pues, los que ganaron, ganaron con todos los votos que los demás no pudieron animar. el spoiler de esta historia es que lo que está en juego y lo que está en pugna en realidad son modelos de democracia. El modelo de las mayorías, más a la Rousseau y la voluntad popular, y el modelo de las democracias constitucionales y los contrapesos, más bien heredero del federalista, de autores como O sea, Madison, lo que Moore, de va los a padres de la desaparecer democracia es el norteamericana. federalismo. Lo que está Es desapareciendo el es ese federalismo, es régimen de ese régimen. controles constitucionales, de pesos y contrapesos. Lo estamos viendo, lo vimos ayer anoche y en la madrugada. Ese régimen en el que prevalecen las mayorías por encima de las instituciones que habíamos decidido edificar en orden no solamente a hacerle caso a la voluntad popular, sino también proteger a las minorías y proteger un esquema, insisto, de pesos y contrapesos que ayude a la Oye, concentración y a Roberto, los abusos de poder. pero esos contrapesos a los que te refieres tampoco eran el modelo de perfección. No, por Había supuesto que en no. un país como Al México, contrario, estaban muy infiltrados, muy era una manipulados, mentira, era una ¿sí? mentira. Y me parece que eso está detrás, en sentido positivo, de la argumentación que está problematizando esos pesos y contrapesos. Problematización que es necesaria, que es bienvenida, que es urgente, pero desde mi perspectiva, junto a la de otras y otros, no con el horizonte de la eliminación, de la desaparición, sino con el horizonte de una transformación, de un aggiornamiento, si me permiten la expresión, una actualización a la luz de los tiempos actuales. Y me parece que sí hay que hacer caso de lo que está ocurriendo en las calles, en las citas electorales particularmente. Los millones de votos que consiguió Andrés Manuel López Obrador, los millones de votos que consiguió y con los que superó Claudia Sheinbaum a López Obrador, no están allí solamente de manera anecdótica, episódica, ¿no? Sino que sí representan a un electorado que quiere ver transformaciones radicales, que las está viendo en realidad. Y por eso hay una continuidad que no pudo disputar la oposición, como lo comentábamos antes de iniciar el programa, porque no alcanzó a leer en realidad lo que está suponiendo este cambio de régimen. A mí me parece que sí estamos viviendo eso, que inició de manera cuidadosa en 2018 y que se está precipitando de una manera Pero, preocupante o en el sea, último si mes no del hubieran sexenio. tenido mayoría, no se hubiera sometido a la votación ahorita el tema de lo de la reforma Sí, y mayoría prohibición. calificada. Mayorías Mayoría calificadas. Tuvieron mayorías, calificada. pero Si tuvieron no mayoría hubiera tenido calificada. mayoría calificada, quizás se hubieran estado más meses negociando, haciendo los Estaríamos acuerdos, hablando etcétera. de cómo eliminar gastos superfluos en el INAI, de cómo reducir su pleno de 7 a 5 comisionados,
de cómo quizá evitar ciertos gastos innecesarios, correcciones que hay que hacer, en ¿Cómo saldría efecto. Norma Piña de la presidencia de la Suprema Corte sin Sí, quizá volarnos a todos los acotar ministros? el voto popular a los ministros, pero no al conjunto de jueces, juezas, magistradas y magistrados, no con esa radicalidad como lo estamos viendo. Tiene riesgo. Evidentemente tiene riesgo porque además estamos ante desenlaces inciertos. Y Bueno, lo ya hay consecuencias, sobre todo económicas. En En el efecto, mercado ya hay consecuencias, pues. mira, La calificación de México, digamos, viene para abajo. no, no solo El tipo de las cambio. calificaciones, en la reunión que hubo el día martes de la Cámara de los Empresarios de los Estados Unidos, que normalmente tiene una reunión cada año, el embajador va y echa un speech ahí y se anuncia la inversión que los Estados Unidos, a través de sus empresarios, harán en este país, México. Y ayer, no me acuerdo cómo se llama el señor que dirige esto, dijo, no vamos a dar el anuncio. Sí, porque no hay No lo certeza, vamos a dar digamos, porque no jurídica. tenemos todavía la certidumbre de lo que pueda pasar con el tema de los jueces, los ministros, etcétera. Y entonces hay un impas. Si no meten la lana los gringos, se la van a llevar a otra parte. Y eso sí nos puede generar un problema. Claro. ¿Será que ahora los poderes, el equilibrio de poderes Los está poderes en el fácticos. extranjero con los poderes fácticos? Tristemente, me parece que hoy en día el dique que puede frenar esta ola de concentración de poder es justamente el mercado. Y digo tristemente porque me parece que tendrían que ser otras fuerzas, O sea, todo otros. contra el neoliberalismo y resulta que Y lo que nos va a resulta controlar que va a ser el mercado. no perdamos de vista que todo este fenómeno del nearshoring era la promesa para el nuevo Para gobierno, un nuevo para gobierno Claudia y Sheinbaum, que además además lo estaba en entendiendo de relación manera con Estados positiva. Unidos y no con China. Y eso es lo que podría ponerse en aprietos a la luz de no solamente del contenido de las reformas, sino del uso de las mayorías y del ánimo social que se está generando. Hombre, las cientos de voces que están saliendo a las calles hasta ahora, no sé si hablar de miles próximamente, Según algo quieren decir, escribió ahí quieren ser Ibarra, escuchadas. Epigmenio, 1600. Bueno, en la Ciudad de México hoy se están Sí. movilizando en Puebla, en otras partes del país. Me parece que con legitimidad también. Yo no pongo en tela de duda, al contrario, defiendo la legitimidad de las urnas y de cómo se construyeron estas mayorías. Incluso me parece que hubo exageración de parte de algunas voces que quisieron corregir la votación con esta discusión en torno a la sobrerrepresentación. Fueron las reglas con las que acudimos a la Y las contienda. reglas con las que Eso no jugaron quiere decir que no en haya las que elecciones discutirlo. de Fox y de Calderón. Y No, las pero si hay reglas una con las que se alteración ejercieron fundamental. sobrerrepresentación El antes. sistema electoral mexicano es un sistema electoral mixto. Y el origen de los diputados de partido y después los diputados plurinominales es justamente darle voz a las minorías. Sí. O sea, no privilegiar a las mayorías. Y lo que está haciendo Morena y sus aliados es justamente marginar a las minorías, pues, o sea, y lo vimos en Puebla. O sea, hay una impugnación sobre la forma en que se reparten los plurinominales en Puebla, y resulta que el Tribunal Estatal Electoral, controlado en buena medida por gente de Morena, vinculada a Morena, falla en contra de esa impugnación y le da 3 diputados más a Morena. O sea, digamos, ya de por sí estaban Sí, sobrerepresentados, que no pero necesitaban en realidad. hoy tienen el 33 diputados de 41. Hubo épocas en las ¿Qué que porcentaje que no corresponde a la votación? Oye, había uno solo del PAN y todos los demás eran del PRI. pero Sí, algunas pero no veces. había, digamos, no estaba regulada No, digamos. pero ya lo hemos vivido. Sí, ya lo hemos vivido. Oye, pero algunas veces esas minorías también han sido simbólicas, artificiales, porque inmediatamente se suman a quien les llega el precio. Sí, y lo hemos visto en el sistema político mexicano, ¿no? Con partidos como el PP, el PAR, que eran partidos, digamos, O más recientes, sí. Pacto Social e Integración, Bueno, Compromiso por claro, Puebla, ¿no? sí. Estos El proyectos PRD, no vayas cuatrimayistas, lejos. sí, A nivel a ver, local. pero O ¿de qué el nos PT o el sirve Verde, digamos, el actuales Partido Verde aliados? Ecologista hoy. Sí. Oye, Roberto, pero para quienes a veces se asustan por este tipo de movimientos que pasa en cualquier país, algún político dijo una vez que para que las cosas se pongan mejor, primero deben ponerse peor.
¿No estaremos ante una agitación de esa naturaleza? Pues yo espero que no, porque en países pues de la región que han vivido este tipo de procesos de autocratización, estamos viendo que los desenlaces no son para una mejoría, ¿no? Ahí está el caso, ya no digamos Venezuela, uno más cerquita, Nicaragua, ¿no? Un proceso revolucionario que devino en otra dictadura Dictadura. más, donde se persigue a los opositores, donde se confiscan universidades privadas que hacen crítica al gobierno, donde no hay garantía de los derechos fundamentales y sobre todo los derechos civiles y políticos. Entonces me parece, regreso a la idea, que lo que está en el fondo, en el sustrato de lo que estamos viendo, es esa discusión entre dos modelos, por lo menos dos, hay otros más, dos modelos de democracia que no están sabiendo dialogar. Porque por más voluntad que pone uno desde la crítica madura, leí tu artículo de estos últimos días, ¿no? Haciendo pues no solamente una revisión, sino una invitación a vivir los próximos, pues no sé si años, esperemos que solamente sean años y no estemos hablando de décadas, con una crítica madura, seria, responsable. Por más concesión que se ¿En hace para Dinamarca tratar será de eso o comprender dónde? Porque los signos de los tiempos, del otro lado no hay receptividad, no hay un patrón de escucha, no hay un patrón de querer dialogar. Ahí está la manera en cómo transcurrió la votación de las últimas horas de la reforma judicial, y me parece que eso no ayuda, insisto, más allá del contenido de la reforma, las formas como se están tramitando los asuntos públicos que nos incumben a todas y todos, a quienes elegimos a estas autoridades y a quienes no, y que están dejando un mensaje, me parece, innecesario a una administración que todavía no empieza. eso tarde o temprano, ¿no?, les va a pasar factura. Seguramente. Sí, pero en lo inmediato, ¿ves algún riesgo? En lo inmediato, me parece que sí, la inestabilidad con la que puede arrancar un gobierno que de suyo tenía un componente histórico, la Sí. primera mujer en llegar a la presidencia de la Sí. República, con mejores comprensiones de los asuntos públicos, porque lo vimos en la Ciudad de México, con un gabinete en el que tuvo que negociar, pero que colocó a Pero que perfiles mandó señales técnicos, buenas, y mandó pero le señales muy ponen buenas, candados y ya no puede moverse. le quitan los y alfileres. entonces Sí. se dan elementos, se García ponen sobre la Harfuch va a ser un mesa empleado de qué, de tercera. indicadores de que en realidad no terminará de gobernar ella, sino que terminará gobernando un proyecto político que en realidad inició en 2018. Más allá de la presencia inmediata o no de López Obrador en la vida pública de este país a partir del 2 de octubre o del 1 de octubre de este año, sus intérpretes, su relato, sus proyectos son los que van a estar haciendo, los que le van a estar limitando el margen de maniobra a la próxima presidenta, y me parece que eso no le ayuda a ella en su propio liderazgo y en el proyecto que se supone que le heredaron, ¿no? Como liderazgo moral. Al Ahora, final, eso ¿de se qué nos traduce en sirve? inestabilidad y en crispación social. ¿De qué nos sirve saber todo esto? Hacer un pronóstico en el corto plazo, trazar una perspectiva o una Prospectiva. prospectiva, ¿nos ayuda en algo o lo que necesitamos es exigirle a los partidos políticos de oposición que sean serios, que no usen el partido político como un trampolín para sus familias? No, tú escribiste algo de eso, ¿no? De la gente que Lalo pudo meter, ¿no? Sí, O que bueno, fue, bueno, alguien de eso. todos los Que si la panistas, o sea, cuñada, que si el Eduardo secretario, metió a la que si esposa, la Mario secretaria, metió a la a la hermana, hermana, o sea. Humberto Aguilar metió a su hija de suplente, la Pero no candidata ganó, de pero no Leonor, ganó. bueno, no ganó, pero iban como suplentes, y el mensaje que mandan a la ¿Cuál es el ciudadanía, pues es mensaje? terrible. Entonces, ¿por qué tenemos que culpar o por qué tienen que culpar lo que Morena hace si la oposición no tuvo la inteligencia para hacerse presente en un proceso electoral de esta magnitud? Lo vinieron anunciando durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí también hay no solo que voltear y decir, no, es que la mayoría calificada y la sobre Sí, los representación, partidos lo han hecho muy todo ese mal. rollo, Los ¿no? partidos de Los oposición lo han hecho muy partidos no mal. han funcionado. Entonces, cuando no funcionan los partidos, alguien tiene que llenar ese hueco. Sí, a mí me parece que hoy día la esperanza
la expectativa en torno a un dique democrático para ya dejar fuera al sector, a los poderes fácticos, a los mercados. Un dique democrático tiene que estar más allá de la oposición partidista. Y hay que superar esa historia, pasar página, ojalá venga una transformación del régimen de partidos, ojalá Movimiento Ciudadano llegue a convertirse, no creo que sea en lo inmediato, pero en los próximos El años, partido de oposición en una serio. oposición seria que refresque el debate político. Me parece que tiene liderazgos muy interesantes para seguirlos de cerca. No solamente a nivel nacional, también en algunas entidades federativas, pero a mí me parece que el gran emplazamiento que está haciendo el actual momento político y las preocupaciones en torno al futuro de la democracia en nuestro país están interpelando a la sociedad, a la ciudadanía, a un régimen de ciudadanos maduros, de ciudadanas que asuman el proyecto democrático como propio. Un proyecto de democracia de alta intensidad que no lo va a hacer si seguimos en esta lógica en la que los asuntos políticos son exclusivos de la clase política, de los líderes de opinión y nos alejamos Claro. de la cosa pública porque nos es más cómodo. Ojo, no solo nos es más cómodo, suficientes problemas arrastramos en la vida cotidiana como para agregarle a ese abanico de problemáticas la cosa pública, pero me parece que allí está pues una eventual esperanza, un eventual dique de contención al avance de la autocratización. Oye, Roberto, esos temas que hoy estamos tratando aquí, a veces cuando se comentan en un grupo de personas, se polarizan de inmediato y surgen las descalificaciones y las agresiones, los insultos. ¿Qué papel le correspondería a las universidades, por ejemplo, en cuanto a educar para el debate? Porque para dejar que la sociedad aborde estos temas a base de insultos y lo haga nutriéndose con razones, con Educar en la argumentos. tolerancia. Exactamente, la Es que tolerancia. antes había en las universidades, por lo menos en la pública, los concursos de oratoria. Y en las secundarias y las preparatorias, las incorporadas y las oficiales, se peleaban por tener el primer lugar en oratoria y se hacía en un auditorio y era muy emocionante. Muchos políticos salieron de ahí, pero hoy día no hay debate. No. Sí. Me parece que es una habilidad democrática, un valor democrático que hemos desaprendido. Más bien hemos cultivado otro tipo de actitudes poco democráticas, ¿sí? Poco Planchar las democracia. cosas antes de las sesiones públicas, por ejemplo. Hay sesión del Consejo Universitario, una Pero sesión del ya se Congreso, planchó, ya se y planchó. ya antes se planchó Y en eso la sesión se previa. reproduce en Pero otros fue espacios. una técnica que se usó para evitar las broncas. Pero ahora ya se hizo una costumbre. Sí, una mala costumbre. Una Me mala parece costumbre. que das al clavo, Javier. O sea, las universidades hoy día, públicas y privadas, están llamadas a cultivar hábitos democráticos, a cuidar las democracias, los proyectos democráticos, y tendrían que asumir como propia la tarea de generar Una nueva generación política, lo que demócratas. decía el rector en su mensaje. Ayer tuvimos el mensaje de nuestro rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Justamente llamaba la atención en torno a la ausencia de una política que pueda mirar al sector juvenil. En campaña no vimos, No, salvo nadie. por ahí algunos intentos, Salvo insisto, MC. de MC, pero que no tuvieron el eco necesario. Bueno, sí, o sea, Hubo digamos, en términos de crecimiento, votos, o sea, de duplicaron su acuerdo. votación. A Sí, ver, o sea, yo MC pasó tengo. de un 5 a un 10%. ¿Y qué hizo? Pues se fue a las Sí, universidades. eso y Exacto. le dio resultado. Yo tengo dudas. Está bien que platiquemos de estas cosas, de que si la democracia, que si las universidades y el debate, todo eso está muy bien como para largo plazo. Pero, ¿qué riesgo tiene Claudia Sheinbaum al tomar posesión? ¿Va a ser ella la presidenta absoluta? Un presidente, en este caso presidenta, que tiene la mayoría en las cámaras, que ya reformó el Poder Judicial, que el 15 de septiembre, aparte de viva Hidalgo, Castillo, etcétera, 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 dirán viva la reforma del Poder Judicial, como un elemento ya de conquista, ¿no? Una De Guardia Nacional independencia, la Guardia militarizada. Nacional, etcétera. ¿Cómo ves el desempeño de Claudia Sheinbaum a partir del día 1? Porque según las filtraciones de algunos de los columnistas que aparentemente son serios, o por lo menos no son chayoteros,
te dejan entrever que hay una, hay un cerco que le van poniendo en las ideas que ella tiene. Hace Por lo menos tiempo, en la narrativa. hace tiempo algún periodista, en El Financiero, en El Economista, yo leí que decía que en corto Claudia Sheinbaum era diferente con los empresarios, Así es. con los banqueros. Sí. En corto, no sé dónde salió, pero se hizo un En análisis. los comentaristas de Radio Fórmula En lo Radio comentan Fórmula, bueno, seguido, que que una cosa dicen hay un trato, pero que ella no puede seguir más allá porque todavía la acerca el López Obradorismo. Esto, ¿consideras que es posible que se rompa? ¿Estaría en riesgo el poder ejecutivo ante una decisión que no fuera en el tono en el que quiere que vaya López Obrador? Yo, aunque suscribo, porque insisto, las señales que ha dado, los perfiles de los que se ha rodeado, No son malos. no son los perfiles que rodearon a No, López Obrador son bien al aceptados. grado de asumir que todo lo que dijera López Obrador estaba aceitado por la razón y estaba protegido de toda crítica, ¿no? Yo me acuerdo y lo platico mucho, no sé si le prestaron atención, por ahí de 2019-2020, una entrevista que le hace La Jornada a López Obrador, en la que uno de los personajes más cercanos a él, que tiene parte en el proyecto del periódico La Jornada, y también en el Instituto de Formación Política de Ah, Morena, claro, sí. decía: si yo no estoy entendiendo a López Obrador, el que está equivocado soy yo, no él. Entonces tengo que pensar las cosas dos, tres, cuatro veces hasta que ya entienda por qué López Obrador tiene razón. O sea, renunciando absolutamente a la crítica. Me parece que esos no son los El perfiles Fisgón, de los que se de él está hablas, ¿no? laureando Claudia Sheinbaum. No, el Fisgón está un tanto cuanto lejos de Claudia. Pero serán, yo me refiero a ese tipo de perfiles como las y los intérpretes de López Obrador, que van a estar Sí, Pigmenio buscando, Ibarra, Menio sería sí, otro, van a estar claro. Esa. buscando, ¿no? Asediando y buscando seguir siendo partícipes del proceso de toma de decisiones y sobre todo de la comprensión del momento político. Su coro Entonces, de influencers, yo en el corto los plazo periodistas no lambiscones, veo, ¿no? en el corto En contra de los plazo, periodistas chayoteros. no veo que haya ¿Cuál ese será peor? rompimiento. Y me parece que sería pues de conflicto, un conflicto serio Sí, pero ves que lo que pueda intentara suceder, hacer. ves que puede suceder. O sea, Probablemente ¿cómo se va a hacia la portar mitad de ella en el sexenio. momento en el que ya, ay, ¿No lo ves antes como una monarca del trato sexenal, abonando a de la pregunta otros de Jesús Manuel? expresidentes? Le van a cortar el teléfono rojo al observador y no va a poder hablar con nadie. Es Pero que, si saca un tuit a los 15 claro. días, a los 20 días, un tuit de López Obrador en su autoexilio va a pesar más que siendo presidente. Y va a pesar porque va a pesar en el electorado y va a pesar en esos Claro, millones de personas, no tanto claro. en el círculo cercano a Claudia Sheinbaum, que podrá estar pensando distinto, pero que se va a ver presionado socialmente por esta Pero la que ola va a de rendir cuentas va a ser obradorismo. Claudia Pero ves Sheinbaum, ese riesgo, ves no ese López riesgo. Obrador. Yo veo, lo que estoy viendo es que el obradorismo viene para rato. Ah, O no, por sea, ¿tú no crees supuesto. que Claudia Sheinbaum se va a cortar el cordón? En lo inmediato no lo creo, salvo que sí haya actores externos, otra vez y O sea, los tristemente poderes los poderes fácticos, pero fácticos. particularmente no las Fuerzas Armadas, no la Iglesia, Sí, sino los digamos los poderes fácticos, empresarios, el los capital financieros, sí, privado, claro. ¿Cuál es el los pueden principal terminar riesgo comiendo los si te dineros en el tocara corto. hacer la agenda de riesgos a partir del día uno? ¿Cuál es el principal riesgo que tiene Claudia? A mí me parece que pasar rápidamente en la discusión pública y sobre todo en la perspectiva global, no como una demócrata, sino como una mujer que está tomando las riendas del país, pero que no está gobernando sola, que no le están dejando gobernar. Ese es el principal riesgo. Sí, porque finalmente lo que estamos por ver en términos históricos es la llegada, insisto, de una mujer a la presidencia, pero que si no logra tener ella La las independencia. verdaderas riendas y las verdaderas reglas del juego, pues me parece que eso poco le puede ayudar a darle perspectiva de Sí. futuro a un sexenio que Ok. se está prometiendo como el segundo piso de la transformación. En pocas palabras, el riesgo más importante que tiene Claudia es López Obrador.
que no se quede callado, que siga haciendo. Es el principal riesgo. Si esto sucediera, y en relación al ejercicio del poder de cada uno, el que tiene el observador y el que tendrá ella a partir del día uno, hay la posibilidad de que se desquebraje Morena, que Por empiecen a supuesto. dividirse por el poder, por ver hacia dónde van. Sobre todo si Cuando eso tú se dices presenta en esto los va para primeros años, meses. ya en este momento los que están ahorita peleándose en las cámaras, en el Senado y en la Claro. Diputación Federal, todo eso, ya están pensando quién va a ir en el Totalmente. 30, ya están pensando quién va en el 30. Y entonces todas las acciones van a estar dirigidas a colocar a alguien para el Bueno, y no 30. olvidemos que Y tenemos ahí está la figura de la la Luisa revocación de María mandato, Alcalá, que va a ser la protagonista de Morena. posiblemente para 2027. Por eso digo que Claudia debe ser muy sagaz, muy astuta, muy inteligente para Autónoma, poder ceder en algunas cosas, pero también dar mensajes negociar en de que el otras, segundo piso de la pero transformación llevar tiene las que estar riendas. sobre la base de lo que se ha construido, pero que no se puede agotar Sí. ahí. Y que el programa que planteó López Obrador el 5 de febrero con su paquete de 18 reformas constitucionales no puede agotar su agenda de gobierno. Si la agota, me Sí. parece que Ahora, la señal va a ser muy triste. López Obrador no es de izquierda. No es de izquierda, no es una gente que se haya identificado de origen Sí, con la sí, sí. izquierda. A diferencia de Claudia Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, sí. O sea, yo esperaría un estilo diferente de gobierno, ahora sí, de una mujer de izquierda. ¿En qué aspectos le pondrá algunos matices ella? Más allá de que haya o no rompimiento, ¿qué aspectos crees tú que le podría matizar ella al arranque de un sexenio? Mira, es una Hijo. pregunta difícil, ¿En el pero radicalismo? me parece que sí, en las formas, en cómo se están discutiendo los asuntos públicos y sobre todo yo creo que le haría mucho bien al país y a lo que tristemente nos hemos acostumbrado, ponerle un alto a las descalificaciones, a las estigmatizaciones, a los datos falsos o engañosos que se presentan o que se podrían En el seguir presentando en las informe. mañaneras, Sí, porque las mañaneras van a el continuar. informe fue una sarta de todo Y eso. ahí totalmente Pegar más puede el oído a la gente. cambiar el tono de la conversación pública y la manera en cómo se relaciona con sus círculos cercanos y también con la oposición. La manera en cómo acepta o asimila la crítica que seguramente seguirá habiendo y sobre todo en evitar asumir que porque hay crítica hay de facto Enemistad, enemistad, enemistad. oposición, intolerancia, Oír ¿no? más, Oír más, escuchar ser más más. receptiva, sí. Más tolerante. Sí. Usar más la mano izquierda, el oído izquierdo. Y yo creo que regresando a esta idea de que es una mujer que ha militado en la Sí, izquierda se ha social, formado en la izquierda. particularmente, no solamente izquierda política, en la izquierda social, como Ella estudiante. nace como activista de movimientos estudiantiles cuando querían cobrar las inscripciones en la Tendría que haber UNAM. más mano O sea, izquierda ahí hay en el una ejercicio de carga gobierno. enorme. Insisto, eso pasa por ser más tolerante a la crítica. Eso lo vamos a ver en octubre. Y lo vamos a ver pronto porque a mí no me gustó esa decisión, pero pues las mañaneras van a continuar. Bueno, Ahora, es algo que le impuso López Obrador. O sea, Como le ha digamos, en la impuesto un narrativa montón se de lo impuso. cosas. No, Y Claudia hizo lo una aceptó esta encuesta, ¿no? mano. Hizo una encuesta a mano alzada, Sí. y deben seguir las mañaneras. Yo creo que debe dedicarse a gobernar. Eso es. Bueno, es que López Obrador gobernaba desde las mañaneras. Sí, sí, Él mandaba, sí, dictaba la agenda pero desde las estás mañaneras. Y es hablando, un estilo que seguramente no será el estilo de estás Claudia. hablando de una No personalidad lo fue totalmente como jefa de diferente, gobierno. totalmente Sí. No lo fue diferente. como jefa Ahora, de yo gobierno. no veo El a Claudia ruido. 3 horas paradas en el atril ahí en la mañanera y hablando de historia, hablando de los héroes y hablando de los empresarios y de los liberales y los neoliberales y los periodistas y No. Ciro y López Dóriga y Sí, 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 Loret. sí. No la veo Ahora, así. Roberto, ¿y cómo ves el comportamiento de la élite de los medios de comunicación que 6 años se han dedicado a combatir con toda clase de recursos, buenos y malos, al gobierno y no tuvieron ningún efecto en la opinión Por pública supuesto, porque porque ya no sirven. Bueno, salvo los aplastan? iConsulta, que es una 30 millones de referencia obligada. votos desconocen esa opinión pública de oro que está sobre Bueno, todo en la capital y del hay país. cambios. Hay que ver lo que está pasando con Televisa, sus comentaristas. Hay una Claro, renovación ya hay de una comentaristas. renovación y Sí, están claro. metiendo a más Sí, gente de claro. ¿Cómo izquierda, ves el papel claro. de los En medios en Radio esos Fórmula está niveles? pasando lo mismo Sí, también. yo creo que el papel de en los medios iConsulta va a ser también. crucial en los próximos años. Y va a ser crucial justamente porque las grandes empresas están ajustándose
lo vimos en Televisa, lo estamos viendo en Televisa, lo vimos en Reforma incluso. En el Universal, sí, en más Forma, claro. En el Universal, los medios, si no tienen el subsidio gubernamental, tienen que vivir de los anuncios de la iniciativa privada. Y esa fue una historia triste del último sexenio, que, del que se esperaba una transformación radical en esa manera de relacionarse el poder político con los medios de comunicación. Las reglas prácticamente no cambiaron. Cambiaron los beneficiarios. La Jornada pasó a ser el favorito de juego. Ya no necesariamente otros diarios de circulación nacional, pero el reparto de la pauta publicitaria sigue siendo opaco, inequitativo y discrecional. Hace décadas, un café, un restaurante, un bar, quisiera estar en lo de hoy, de moda, que tuviera muchos clientes, tenía que colocar en la entrada una cantidad de periódicos para que la gente que llegara leyera el periódico mientras esperaba, llegaba su invitado, invitado con lo que fuera. Hoy día, vayan a ver cuántos periódicos. No. Hacia allá hay revistas y amontonadas porque nadie las toma. Yo tengo a un cliente que todos los días viene a las 2 de la tarde con La Jornada y mientras come se pone a leer La Jornada. Bueno, en la universidad es el único caso que conozco. Es una brecha entre docentes que nos informamos todavía a partir de lo que nos ofrece la prensa escrita, la prensa audiovisual, la radio, y estudiantes que se informan por las redes sociales. Se malinforman por las redes sociales. Eso es lo que se involucra con la tesis o la premisa que dije, de que a medida que baja la democracia, crece la tecnología, o incluso la tecnología digital. Sí. Donde así como abunda información fidedigna, información bien procesada, productos del periodismo de investigación, también abunda la desinformación. De hecho, es más, el porcentaje de información falsa es más alto que el porcentaje de información verídico comprobada. Y eso es preocupante porque no se está educando, y ahí regresamos a la pregunta de las universidades, cuando hablamos de esos valores democráticos que tenemos que aprender a cultivar, y no solo las universidades, yo me iría todavía más atrás. Cursos de alfabetización mediática que tendría que haber en las escuelas, claro, particularmente claro, en la educación pública, sí, para aprender a discriminar, sí, la información, sí, más allá de la información dentro en general. Dentro de 6 años, cuando se vaya a Claudia Sheinbaum, dentro de 6 años... los escolares que ahorita ya recibieron sus libros de texto de los últimos que fueron criticados y todo ese rollo, van a salir de la primaria con otra mentalidad diferente. Y los estudiantes que están en primaria ahorita, que van a salir de la preparatoria dentro de 6 años, van a ser ciudadanos con unos principios de valores o de moral o de ideas, de ideologías, de tendencias muy diferentes a lo que hoy está pasando. Entonces, si hay una brecha generacional entre nuestra edad y los que vienen, más la hay en la concepción de lo que queremos, de la política y de los políticos, de los servidores públicos, y la concepción de la democracia. De acuerdo. Cuando alguien pone como ejemplo, a ver, tú irías a un hospital y a ver, vamos a votar por el médico que me va a operar, me parece un ejemplo tonto. Me parece un ejemplo tonto. Porque cuando vas al IMSS, los que tienen la posibilidad de ir al IMSS Bienestar o como sea, ve, no escogen al médico que los va a operar, se los asigna la institución, ¿no? Sí, a ver, en el proyecto de la educación pública hay también detrás, lo sabemos, un proyecto de ideologización. Claro, como lo hubo en otras épocas. Como en los colegios privados lo ha habido en todos los escenarios. Lo seguirá viendo, y aún habiéndolo, no deja de haber voces críticas que toman distancia de eso, que lo ven, y cuando digo voces críticas, no solamente estudiantes, también docentes, que toman distancia de ese proyecto y que tratan de problematizar más a partir de lo que la realidad presenta como problemas, lo que la realidad nos presenta como asuntos que tenemos que deliberar para encontrar soluciones. Y porque además estamos enfrentando, antes de iniciar el programa también debatimos si vamos a regresar a ver lo que en su momento vimos como proyecto democratizador en México, y yo pensaba que las cosas han cambiado radicalmente, empezando por las amenazas globales que tenemos enfrente, el cambio climático, ¿sí?, que ya no nos están dando mucho margen de maniobra para tomar decisiones de fondo si queremos revertir en algún sentido los efectos de esos problemas que nos lastiman
absolutamente a todas y todos, y más preocupantemente a quienes están en una situación de mayor desventaja. Entonces ya no estamos en esos momentos donde el relato democrático era un relato de la modernidad, prometedor, digamos como más ingenuo, porque a lo mejor no lo habíamos vivido, sino que ya lo conocimos, no nos ayudó a resolver muchos problemas. En buena medida, lo que estamos viviendo hoy con la Cuarta Transformación es resultado de las deudas sociales que el proceso claro, de transición a la democracia claro, no logró algún autor tener. Dice que la democracia es la lucha finalmente entre, de las diferencias entre los ricos y los pobres. Oye, Roberto, y los focos estos de crisis que vemos a veces, como ahora, aislados de la Suprema Corte, verlos así es ver, no es no ver integralmente el problema crítico del país. Ya tocamos el tema educativo, ya tocamos el tema de los medios de comunicación. Los focos son verdaderos incendios en diferentes planos y habrá que ver, analizar el país de una manera integral. Sí, sí, la desintegración familiar. Así es. Y hablando al margen de la inseguridad, que es un incendio el gigantesco. El elefante de la sala. El elefante de la sala y frente al cual no se planteó un abordaje, una solución distinta. No se habló de eso en la campaña. Se dio por hecho que el proceso, incluso desde la oposición, por más que se hablaba de desmilitarizar la seguridad, la oposición ha acompañado ese proyecto desde 2006, que se acentuó con la presencia en las calles del ejército y de la marina. Y no hubo una propuesta alternativa. No hubo una propuesta. O sea, la, está bien, no, no la esto. Hay. Bueno, ¿qué propones? Que, en el que plano no lo hubo. Político, en efecto. Y me parece que de no atender ese asunto, no hay manera de pensar en todo lo demás, porque nos está acechando cada vez de manera más preocupante. Hay tramos del territorio nacional entregados completamente al crimen organizado, el que 27, no es 30%. Solamente crimen organizado, sino que son redes de macrocriminalidad, como se ha razonado en la literatura que ha estudiado estos fenómenos, donde están implicados el crimen organizado, el poder político y el poder económico. Y de esa manera, más bien, sin atender ese problema de fondo, no hay manera de que prospere ninguna transformación. Y en efecto, si no vemos de manera sistémica los problemas que nos están acechando, comenzando por ese, es el que tiene roto al país. Pero Claudio no ha hablado de eso. Bueno, Claudia lo que ha dicho es que va a continuar el modelo de seguridad. Que no ha funcionado. Hablabas tú de una figura casi accesoria que representará el próximo secretario de Seguridad Pública en el gabinete, porque va a estar al frente de la estrategia de seguridad pública, de ella, pero sin una corporación. De ella. Una corporación militarizada, como lo es hoy la Guardia Nacional. Y que depende de la Secretaría de la, Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, la promesa que está en la iniciativa de reforma, que seguramente se discutirá en las próximas semanas, ya está dictaminada, como otras iniciativas más que envió el presidente a principios de este año a la Cámara de Diputados, es que la Guardia Nacional se convierta en la cuarta Fuerza Armada en el país, junto al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, ahora tendremos la una Guardia Nacional. Nacional, que podrá ejercer tareas de investigación del delito desde una formación castrense. Sí, yo pensaba que los jueces y los y los ministros estos también fueran del ejército. Bueno, le están dando todo, pues de una vez, ¿no? Ya ni los votamos, pocos ya tramos que nos los mande el señor general. De la esfera administrativa pública civil que todavía sí, ya están controlan los aduanas civiles y aeropuertos y todo. Ya, de una vez que juzguen también. Me parece, y yo lo digo con mucha franqueza y transparencia, yo acompañé a este proyecto de López Obrador en las elecciones de 2006, de 2012, de 2018, con distancia, con crítica. Y rápidamente me tomé distancia de él cuando vi, no había tomado posesión López Obrador siquiera en 2018, cuando había anunciado la creación de esta corporación, la Guardia Nacional, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego el debate legislativo la colocó en el plano civil, pero de facto, rápidamente, desde el 2022, octubre de 2022, la Guardia Nacional pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional,
ha habido una continuidad y una expansión del poder militar en este sexenio como nunca antes lo habíamos visto, y me parece que es ¿Y ese poder la gran militar le va a preocupación. ser leal a López Obrador o a Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿van a ser institucionales? Bueno, habrá que problematizar que ese poder militar, yo creo que no es un solo poder militar, por más obediencia, lógica de lealtad que haya en las Fuerzas Armadas, también hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas, algunos que simpatizan más con López Obrador, que buscarán alinearse más a Claudia Sheinbaum, o que están a disgusto, porque también hemos sabido de eso, con esta cantidad de responsabilidades y de encargos que se les ha dado sin tener la formación respectiva para ello. Oye, Roberto, hoy las cosas en este ramo de la Guardia se han hecho inadecuadamente, se han hecho mal, pero tampoco olvidar de dónde venimos. Los propios militares calificaban al Estado Mayor Presidencial, con 5.000 o 10.000 elementos, no sé cuántos, como una guardia pretoriana del presidente. Eso lo pulverizó López Obrador. Y era una guardia pretoriana que llevaba un presupuesto muy grande, sin rendir cuentas. ¿Quién sabe qué fue de esos 5.000 elementos? ¿Se reagruparon en la Sí, Sirena, los integraron. En la Marina, lo que dice López Obrador es que se reintegraron. Se reintegraron, comenzaron a formar parte de otros espacios dentro de las Fuerzas Armadas, pero ha sido escandaloso el presupuesto, porque no solamente son responsabilidades, sino en efecto más presupuesto que se les entrega a las Fuerzas Armadas para desempeñar cualquier tarea que se le asigne, y que incluso la iniciativa de reforma constitucional, que todavía no ha sido aprobada pero ya está dictaminada, lo que quiere transformar, díganme si no es un cambio de régimen, es un artículo que ha permanecido intacto desde 1917, heredado de la Constitución de 1857, que es el 129, que señala que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas deben estar destinadas a la disciplina militar. Y la iniciativa lo que plantea es que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas, ahora serían cuatro con la Guardia Nacional, podrían desempeñar cualquier tarea que la Constitución o las leyes que de ella emanan les pueda asignar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que está sucediendo, pero se le estaría dando ya un cobijo constitucional para tal efecto. No nos extrañe más adelante que terminen tomando el control del Poder Judicial. Oye, pero decía, en tiempos de paz. Oye, ya no estamos en tiempos de paz con este clima de inseguridad. En el derecho internacional no se ha declarado otra cosa, claro. Ese es el problema. ¿Qué riesgo ves del crimen organizado con Claudia Sheinbaum? Bueno, me parece que estamos viendo también, sin ser yo un experto en materia de crimen organizado, de la delincuencia organizada, pero lo que vemos es que las cosas se están moviendo, definitivamente, ¿no? Con la detención del Mayo Zambada. Con la pugna y los conflictos que se han presentado nuevamente en el cártel de Sinaloa, de los chapitos y la gente del Mayo, la pulverización totalmente involucrada, y el gobernador y todo el estado dándole cobijo a Claudia y le hacia dijo allá iba. Mira, velo bien, obsérvalo bien, es mi amigo. Sí, me parece que la cercanía que se ha colocado entre actores del crimen organizado y actores de la clase política, cobijándolos, respaldándolos, ¿no? Gobernadores que salen a dar el espaldarazo cuando ni siquiera tienen la película completa. A lo mejor ganaron por la inyección de dinero que les hizo el crimen organizado, ¿no? Que eso es lo que la gran duda de si la elección de los jueces pasará por un filtro donde no haya dinero negro. Es la parte de la preocupación, ¿no? Que hoy día, a sabiendas de los tramos del territorio nacional que controla el crimen organizado, o que controlan, como ya lo señalaba yo hace un momento, estas redes de macrocriminalidad en complicidad con clase política y actores económicos, pues tristemente no van a permitir, o más bien tendrán suficiente interés para colocar en estas posiciones de decisión de asuntos judiciales a personas que protejan sus propios intereses. Aunque y de esa manera esas redes de que ya los queden han, blindadas. Ya los han tenido. La liberación de muchos criminales lleva a pensar que ha habido decisiones en la judicatura de complicidad con los delincuentes. Ahora, o de cooptación. La reforma
presuntuosamente quería corregir eso y simplemente no está aportando elementos ni garantías para hacerlo. Todo lo contrario. Al revés. Todo lo contrario. Al revés. Roberto, se prevé la desaparición de varios organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI a nivel nacional, y la propia reforma establece que una vez que se apruebe la desaparición del INAI, los congresos o los estados tendrán 90 días para desaparecer a los institutos de transparencia en los estados. Este es un retroceso. Absolutamente. Cuando hablamos de estos procesos de autocratización, la literatura lo que ha estudiado son fenómenos de erosión democrática que suceden paulatinamente. No son esos quiebres democráticos del siglo pasado por la vía de los golpes de Estado, sino que son procesos graduales, a veces silenciosos, donde las instituciones democráticas, las reglas del juego, del proyecto democrático que hemos construido fallidamente, con imperfecciones, lo que queramos decir al respecto, van perdiendo esos atributos. Y el caso del INAI me parece que es un caso ejemplar de este proceso de erosión democrática. Estuve la semana pasada en el INAI, en una cumbre de Estado abierto, que lo dijeron varias personas que invitaron, y no solamente lo pude atestiguar yo, parecía más funeral que un acto prospectivo y de horizonte. Porque, tristemente, el desenlace, a partir de lo que estamos viendo ahora con la reforma judicial, es que desaparecerá el INAI, y desaparecerán otros tres organismos con autonomía constitucional, dos organismos desconcentrados y un organismo descentralizado. Así lo plantea la iniciativa que mandó López Obrador. Y esto es grave no solamente porque afectaría la lógica y la garantía que se ha construido para defender dos derechos fundamentales, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales. El INAI es casa de la transparencia, pero también es casa de la privacidad, de la defensa de la privacidad al que tenemos derecho las personas, sino que se estaría destruyendo el Sistema Nacional de Transparencia, como bien lo dices, porque los congresos locales tendrían que hacer las adecuaciones necesarias siguiendo este decreto que podría prosperar. Y también tiene mayoría Morena. Para desaparecer a los órganos garantes y, por tanto, transferir las funciones de defensa de estos derechos a las contralorías a nivel federal. ¿Qué es lo que planteó la función pública? El hoy gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta? Cuando se plantea a nivel nacional la desaparición del INAI, Alejandro Armenta era el presidente del Senado. Sí. Y él defendió la tesis de que no tenía ningún sentido tener al INAI, que más bien el INAI debe ser parte de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, parte de eso tuvimos en la primera etapa por eso no del venir. Órgano garante de la transparencia. Antes del INAI, recordarán, el IFAI era un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal. Uh-huh. A su pleno de uh-huh. cinco comisionados y mandataba, regía sobre la Administración Pública uh-huh. Federal exclusivamente. Uh-huh. La reforma de 2014. Estamos hablando de 10 años. O sea, uh-huh. no estamos hablando de una institución anquilosada. Milenaria. Que no se ha modificado, no es una institución joven de una década que hizo, le dio autoridad sobre los tres poderes, los organismos con autonomía constitucional y con la posibilidad de revisar asuntos locales que los órganos garantes de transparencia, más cooptados que el órgano nacional por las propias autoridades en las entidades federativas, tristemente no resuelven en favor de las personas que recurren a ellos para poder defender estos derechos fundamentales a los que me he referido. Entonces, sí, la reforma busca dinamitar ese Sistema Nacional de Transparencia, que además fue fruto uh-huh. de luchas ciudadanas, uh-huh. Fue una conquista social en la que participaron actores que uh-huh. hoy en día forman parte de Ahora, la Cuarta Transformación. ¿Qué mueve la desaparición del INAI? ¿La venganza también? El interés, desde mi perspectiva, el interés de dinamitar los contrapesos. Es cierto que probablemente, no es cierto que probablemente, dinamitar yo sí creo, los contrapesos. Yo sí creo que el INAI no supo responder a tiempo a esta ola de cambio político que vimos a partir de 2018 y que quiso conservar privilegios, que se negó a ser parte de una transformación que les llamaba
a desempeñarse de manera más cercana a la sociedad, con un presupuesto más ajustado. Lo vimos en el INE también. El Ahora, INE, ¿qué pasó en el exactamente lo INE? mismo, sí. Al INE lo lograron capturar, al INAI no. Al INAI lo buscaron debilitar. Hay una autora, bueno, la conocen bien, Mario Amparo Casar, Claro. escribió este año un libro muy interesante, Los puntos sobre las íes. Y ella habla de un proceso de desinstitucionalización por cuatro vías. La vía de la eliminación o sustitución de organismos que han sido contrapesos. Eso pasó con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, muy temprano en el sexenio. La vía de la captura o bien de la inoperancia de las ¿La instituciones. captura es que la captación? La cooptación, ahí está el caso de la CNDH, les costó trabajo, pero lo lograron con el INE, ¿sí? Lograron la captura de la Fiscalía General de la República. Qué curioso que ni CNDH, ni INE, ni Fiscalía General de la República, que forman parte de nuestra constelación de organismos con autonomía constitucional, no estén ahora como objeto de esta reforma que busca desaparecer a los O sea, no contrapesos, están porque ya los tienen. porque ya los tienen. La otra vía fue la del daño reputacional, las descalificaciones. Tenemos documentado que apenas a los 6 días de que inició el sexenio de López Obrador, el 7 de diciembre de 2018, lanzó su primera embestida desde la mañanera de ese día contra el INAI. Porque supuestamente desde la narrativa oficial no logró el INAI terminar con la corrupción, más bien y por el contrario, acompañó procesos, que es una desinformación completa, pues, pero es parte de la Es una narrativa, ¿no? mentira. Es una mentira, acompañó procesos de opacidad, el caso Odebrecht, que al contrario, el INEI logró abrir, el relato presidencial lo que dice es que permaneció por auspicio del INAI en la opacidad. Tenemos entonces la captura o la inoperancia de la institución, su eliminación o sustitución, el daño reputacional y la cuarta vía es la del apretón presupuestal. ¿Sí? Entonces te El que limito el paga manda. presupuesto. Entonces, sí hay inflación, sí querrás aumentar salarios, pero te quedas con el mismo presupuesto del año pasado. El INAI ha pasado por las cuatro o al menos por tres y está próximo a llegar a la de la eliminación o la sustitución. Y ahora, curiosamente, para conectar con lo que decíamos hace un momento, la única excepción a este proceso de desinstitucionalización lo representan las Fuerzas Armadas. Porque, por el contrario, a las Fuerzas Armadas se les fueron acumulando y Todas las entregando funciones, todo el encomiendas, presupuesto, todas las atribuciones, responsabilidades, aduanas, presupuestos. obras. Allí está este magnífico proyecto del CIDE y de la Organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, México Unido contra la Delincuencia, el Inventario Nacional de lo Militarizado, donde se documenta no solamente en este sexenio, sino desde 2006, cómo este proceso ha sido un proceso continuo de escalamiento, de expansión del poder militar, un poder que de suyo tiene formas opacas, tiene formas Muy donde se privilegia verticales. la obediencia, la lealtad, ajenas y más que ajenas, contrarias a los valores democráticos. Así que sí, estamos ante una reforma de mayor calado que pone en riesgo no la institución como tal, las Sino un casi derecho. 900 personas que trabajan allí, en efecto, sino un derecho fundamental que logramos arrebatar al poder ese tramo para poder tener garantías de autonomía y de independencia en la defensa de sus derechos. Yo no creo, y doy un paso más, yo no creo que el INAI sea la mejor institución, ni la única posible para la garantía de estos derechos. Hay países donde los derechos, estos dos, del acceso a la información y la protección de los datos personales, se tutelan de manera óptima sin que haya un INAI en esos países. Lo que sí es importante salvaguardar es que quien se haga cargo de ellos sea una autoridad independiente, una autoridad Ah, el autónoma y ejecutivo. no sea juez y parte, Claro, como lo es la exactamente, Secretaría de la Función Pública. claro. O sea que, O sea que hay que tener ya que tenemos un panorama negro, que las muy alertas negro. están prendidas, o sea que las alertas están prendidas, que hay que mantener los ojos alerta, que hay que asumir también que hay un electorado que está acompañando fuertemente este proyecto,
pero que no hay que renunciar al diálogo, al debate posible, a, A la recupero construcción de nuevamente la acuerdos. columna de Javier, a esa crítica madura y seria, con la cual sin estridencias, porque eso no ayuda en nada, sin exageraciones, sin desinformación de este lado, porque luego también También, se también, juega con los mismos claro. elementos y no hay manera de llegar a acuerdos en ese sentido, esperando receptividad de estos nuevos perfiles en la administración de Claudia Sheinbaum. Me parece que sí hay personas que alcanzan a distinguir que ha habido avances en los últimos años y que hay cosas que hay que corregir sí o sí, porque de lo contrario Y apostarle a será esa, indefendible este apostarle a la proyecto. esperanza, finalmente. Apostarle a la esperanza, a la educación en los valores democráticos, que son proyectos finalmente a largo plazo, pero que se concretan en lo inmediato. Pero finalmente es la parte de la iniciativa privada, de la educación privada, de los organismos privados, ¿no? Bueno, me parece que estos Porque son en los las diques que en escuelas este públicas momento están no creo que te vayan funcionando. a promover estos valores. Pero me parece que desde una comprensión profunda de lo que es la educación pública, se tiene que formar en el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no puede ser un pensamiento que adoctrina, sino un pensamiento libre. Entonces, conozco y creo que ustedes también conocerán a docentes y a integrantes del magisterio que forman parte de un proyecto, ya dijimos, ideologizante, pues no renuncian a formar en valores que les parecen que son los valores con los que hay que formar hoy en día, en momentos en los que, para no terminar de manera desoladora, sino con una nota de esperanza, aunque avanza la autocratización, también se ha documentado en diversos países que hay resiliencia democrática. O sea, hay manera de contener esas olas de autocratización y de regresar a una lógica democratizante no exenta de debates, de contradicciones, pero que hay que mantener al menos en la conversación pública, porque de lo contrario, pues me parece que sí, estaríamos viendo en los próximos años pues un proyecto de pensamiento único, ¿sí? Un proyecto impositivo. Ahora está circulando en redes sociales un video de este constitucionalista argentino Roberto Gargarella, un constitucionalista más bien alineado a la izquierda, garantista, y él lo que señala es que la democracia empieza al día siguiente de las elecciones. Entonces tenemos que ser capaces de construir un contexto de exigencia social en la ciudadanía, en la sociedad, en los segmentos distintos, en los ámbitos diversos en los que cada quien desee hacer lucha, levantar la voz, puede ser la movilidad, puede ser la seguridad, puede ser la transparencia, puede ser la educación, puede ser la salud, los distintos ámbitos en donde se puede problematizar los Sí, sí, asuntos sí, sí, sí. públicos, pero sin renunciar entonces a que no solamente debe haber participación y masa crítica suficiente, sino receptividad en las instituciones Ahí entran los públicas. medios. Por supuesto, tienen que ser ese puente que, en lugar de limitar la participación, a veces criminalizándola, estigmatizándola, favorezcan esos canales de diálogo, y esos espacios de apertura donde pueda ser posible la co-creación de decisiones de política pública, la co-creación de productos legislativos, la co-creación incluso de asuntos de justicia. Hay un paradigma hoy en boga en la ciencia política, en la administración pública, que es el del Estado abierto. Ya no solamente el del gobierno abierto, porque allí la traducción no ayudó cuando Obama impulsó esta lógica del gobierno abierto. En Hispanoamérica se tradujo gobierno como ámbito del Ejecutivo y se limitó allí. Pero no, es una lógica de Estado abierto. Las Sí. instituciones en su conjunto tienen que ser más receptivas a las demandas sociales y aceptar que se pueden co-construir decisiones públicas de la mano de colectivos, organizaciones, movimientos sociales, academias, centros de investigación, colonos, barrios populares, pueblos indígenas, y que tendremos que innovar en esas formas de democracia
para que en efecto la democracia se construya todos los días y no solamente se deje como un Sí. asunto episódico cada cita Sí, como electoral. ahora que nos cerraron las calles ahí alrededor De Lupa. de Santiago, fue una decisión democrática. Me gustó el concepto de resiliencia democrática. Resiliencia es un Muy, muy concepto bueno. ya, sí, Sí. bueno. Bueno, señores. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias a Muy ustedes. buena charla, gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y un placer Mira, tendríamos conversar con que ustedes. invitar a uno de ellos. Bueno, gracias, 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 Roberto, muy amable.